Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Recibe un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quienes habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Audiencia General presidida por el Papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano. Hoy, miércoles 19 de enero, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y también a través de nuestro canal de YouTube. Así también un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Asimismo, saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros, llevando esta audiencia general hasta sus hogares. Especialmente saludamos a Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Radio Paz en Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Radio María en El Salvador, en Venezuela, Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana, Radio San Camilo en Perú, Radio ACD en México, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, monte B en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador, Nueva evangelización. Cuando ya vemos en imágenes al Papa Francisco que hace su el ingreso al aula Pablo VI, ha recibido por el aplauso de todos los fieles y peregrinos que se han dado cita en este ambiente del Vaticano para poder acompañar al Santo Padre en esta audiencia general de hoy, miércoles 19 de enero de 2022. El Santo Padre seguramente continuará con este ciclo de catequesis que ha iniciado hace algunas semanas sobre San José, meditando la figura de San José, esposo de la Virgen María, Padre putativo de Jesús. Iniciemos esta audiencia general con el saludo litúrgico del Papa y... Dispongámonos a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. A continuación escucharemos la proclamación de la lectura que será el centro de la meditación y de la reflexión del Santo Padre en esta octava catequesis sobre la figura de San José. Esta lectura es tomada del libro de Oseas capítulo 11 versículos 1, 3 y 4. Escuchemos qué dice. Esta misma lectura será proclamada ahora en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general. Dice, del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer palabra del señor ahora escucharemos esta misma lectura en lengua inglesa a reading from the prophet Hosea. when israel was a child i loved him. And out of Egypt, I called my son. al inicio de este nuevo año 2022 una de las novedades de las audiencias generales como ya lo hemos anunciado es la participación de laicos laicas religiosos religiosas que forman parte de los diferentes dicasterios de la curia romana que están participando en la audiencia general haciendo las lecturas y colaborando con el papa francisco en los resúmenes que ellos han preparado Lesung aus dem Buch des Propheten Hosea. Einige von ihnen, die wir hören oder die die Worte des Herrn verkünden, lesen aus dem Buch des Propheten Hosea. Hören wir. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Ahora escucharemos la proclamación de este mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar. Y lo tomaba en mis brazos con afecto humano con lazos de amor los atraía fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer palabra de dios Leitura del libro del profeta Oseas. Ahora escucharemos esta lectura del profeta Oseas que nos habla precisamente de Dios que llama al pueblo de Israel como a un hijo. Se refiere a él como que le enseñó a caminar a Efraín, lo tomaba en sus brazos con lazos de amor. Era para ellos como aquellos que levantan un niño contra sus mejillas, se inclinaba hacia él y le daba de comer. Es el cuidado que tiene el Señor para con su pueblo, esa manifestación de esa atención que da el Señor al pueblo elegido.

Estamos escuchando la proclamación del libro del profeta Oseas en polaco y recordamos que en esta octava catequesis el Papa Francisco desarrollará el tema de San José, Padre de la Ternura. A lo largo de estas ocho catequesis, el Santo Padre ha ido contemplando, meditando, reflexionando sobre diferentes aspectos de la figura de San José. El día de hoy lo hace a partir de este texto del profeta Oseas que hemos escuchado para hablar de la ternura de San José. Escuchemos ahora al Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy la figura de San Giuseppe como padre Hoy quisiera profundizar en la figura de San José como padre en la ternura. En la Carta Apostólica, patrice Corde pude reflexionar sobre este aspecto de la ternura, un aspecto de la personalidad de San José. De hecho, incluso si los evangelios no nos dan particularidades sobre el ejercicio de su paternidad, podemos estar seguros de que su ser hombre justo se tradujo también en la educación dada a Jesús. José vio crecer a Jesús día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Así dice el Evangelio, como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar a Jesús. Lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclinaba hacia él para darle de comer. Es hermosa esta definición de la Biblia que nos hace ver la relación de Dios con el pueblo de Israel. Es la misma relación que creemos que se dio entre San José y Jesús. Los evangelios atestiguan que Jesús usó siempre la palabra padre para hablar de Dios y de su amor. Muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre. Entre las más famosas está seguramente la del Padre Misericordioso, narrada por el Evangelista Lucas. Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto dice así. Estando todavía sí. lejos de la casa, el hijo pecador que se había alejado, cuando estaba todavía lejos, le vio su padre y se conmovió. Corrió hacia él y se echó a su cuello y le besó. Una justicia que al máximo, el hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le podía haber dado el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra envuelto entre los brazos del Padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma inesperada de hacer justicia. Es por eso que no debemos olvidar nunca que Dios no se ha asustado nunca de nuestros pecados. Metemos esto en la cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados. Es más grande de nuestros pecados. Es, nuestros pecados. es Padre, amor, ternura. No solamente de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto lo hace sufrir. Se asusta de nuestra falta de fe en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero en transmitir esta realidad ha sido precisamente José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Hace un tiempo, no sé si esto lo he contado, un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes pop que va adelante, esta parábola del Padre Misericordioso fueron impactados por esta palabra, parábola del Padre Misericordioso y han decidido hacer una obra de teatro pop con, esta, con este argumento, con esta historia. Y lo hicieron muy bien. Y todo el argumento al final eh, decía que un amigo escucha al hijo que se había alejado del Padre, que quería regresar a casa, pero tenía miedo que el padre lo echase de casa y lo castigara y estas cosas. Pero el amigo le dice, el amigo Pop le dice, manda, envía un mensajero y di que tú quieres regresar a casa. Y si, el, si tu papá te recibirá, que ponga un pañuelo en la ventana. En la ventana que tú podrás ver apenas tomes el camino final. Y así se hizo. Y bueno, la obra con cantos bailes continuaba hasta que hasta el momento en el cual el hijo entraba en el camino final y se veía la casa. Y cuando levanta los ojos, ve la casa llena de pañuelos blancos, llena, no uno, sino todas las ventanas tres, cuatro ventanas, estaban con estos pañuelos. Así es la misericordia de Dios. No se asusta de nuestro pasado, no, de las cosas feas, solo se asusta y tiene miedo del la, ser de la razón. Y todos tenemos algo que resolver con el Señor. Y hacer, eh, rendir cuentas a Dios es una cosa bella. Nosotros comenzamos a hablar y él nos abraza. La ternura. Poderla possiamo domandarci si noi stessi abbiamo fatto esperienza di questa tenerezza. Entonces podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado esta ternura y a su vez nos hemos convertido en testigos de ella. Pensemos, de hecho la ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental, es la experiencia de sentirse amados, de sentirse acogidos precisamente en nuestra pobreza y en nuestra miseria y por lo tanto transformados por el amor de Dios. Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestras debilidades. Redimidas, porque nuestra debilidad es redimida y Dios se confía en eso. Esto, por ejemplo, lleva a decir a San Pablo que también tiene un proyecto sobre su fragilidad. Así de hecho escribe a la comunidad de Corinto para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones. Me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me bofetea. Por este motivo tres veces rogué al Señor que se aleje de mí. Pero él me dijo, te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. El Señor no nos quita todas las debilidades, pero nos ayuda a caminar en la debilidad, tomándonos de la mano. El Señor toma de la mano nuestras debilidades y cerca de nosotros. Y esto es la ternura. La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios pasar precisamente a través de lo que nos hace más frágiles. Siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. Es la ternura el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Miren cómo los enfermeros y las enfermeras tocan las heridas de los enfermas con ternura para no herirlas más. Y así también el Señor toca nuestras heridas con la misma ternura. es importante encontrar la misericordia de Dios. Por esta razón es importante encontrar con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en la oración personal con un Dios, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad. Él es mentiroso, pero si lo haces para decirnos la verdad, para llevarnos a la mentira, pero el maligno lo hace para condenarnos. El Señor nos dice la verdad, nos tiende la mano y nos salva, pero nosotros sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios perdona siempre. Fíjenlo esto en la cabeza y en el corazón. Dios perdona siempre. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre. Las cosas más feas nos hace bien entonces mirarnos en la paternidad de José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor que nos ame con su ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres y mujeres. Capaces de amar así, sin esta revolución de la ternura, es necesario una revolución de la ternura. Sin esta revolución de la ternura, corremos el riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la retención con el castigo. Por eso hoy quiero recordar de forma en particular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en la cárcel. Es justo que quien se ha equivocado pague por su error, pero es igualmente justo que quien se haya equivocado pueda redimirse del propio error. No puede existir condenas sin ventanas de esperanza. Cualquier condena tiene siempre una ventana de esperanza pensemos en nuestros hermanos y hermanas encarcelados y pensemos en la ternura de Dios con ellos y oremos por ellos para que encuentren en esa ventana de esperanza un camino de salida hacia una vida mejor. Concluyamos con esta preguera. Y concluimos con esta oración. San, Giuseppe, San José, Padre de la Ternura, enséñanos a aceptar a ser amados precisamente en lo que nosotros somos más débiles. Haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación para ser perdonados y también capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Sé cercano a aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar juntos, junto a la justicia, también la ternura para volver a empezar. Y enséñales a ellos que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la ternura y la caricia del Padre. Gracias. Como hemos venido escuchando a lo largo de estas ocho catequesis del Papa Francisco sobre la figura de San José, todas ellas han concluido con una oración y el día de hoy el Papa ha querido orar por intercesión de San José por las personas que se encuentran encarceladas. Continuons avec le développement de cette audience générale, et maintenant, nous écouterons les saluts de différentes communautés eh, qui sont présentes à l'audience générale, et aussi la, la synthèse de la catéchèse que le pape François a à peine prononcé. Écoutons les saluts en français. Voici maintenant le résumé de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape. Aujourd'hui, nous approfondissons la figure de Saint Joseph comme père de tendresse. Dans les Évangiles, Jésus utilise souvent la figure du père pour parler de Dieu et de son amour. Ainsi, la, parole, la parabole du père miséricordieux insiste sur la manière dont le pardon atteint celui qui a péché. Le fils prodigue s'attend à une punition ou à une justice qui lui aurait donné tout au plus El Papa Francisco, en esta audiencia general, ha querido reflexionar sobre la figura de San José como padre en la ternura y lo ha hecho a partir también de la carta apostólica Patris Corde, que ha escrito con ocasión del año de San José. Y en, en esta carta, precisamente, el Santo Padre medita sobre este aspecto de la personalidad de San José. El Papa ha dicho que incluso los evangelios. Eh, no nos dan particularidades sobre cómo San José ejerció su paternidad, pero podemos estar seguros de que su ser hombre justo se tradujo también en la educación que le dio a Jesús. Eh, tomando un texto del Evangelio de Lucas, el Papa ha dicho que José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría y crecer en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres como hizo el Señor con Israel, así de la misma manera que San José hizo con Jesús en su educación y crecimiento. Ahora escuchemos al Papa Francisco que saluda a todos los fieles franceses. Saludo cordialmente a las personas de lengua presentes hoy. Esta mañana pregamos en particular a los que están en, particular, en, particular, en la cárcel. La tenedad de Dios les refugia en su camino de reparación. e di ritorno nella società, e susciti in ognuno di noi un grande desiderio di conversione. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a las personas de lengua francesa presentes hoy en esta audiencia. Esta mañana ha querido orar en particular por aquellos que se encuentran en las cárceles y ha pedido que la ternura de Dios los alcance en su camino de reparación y de regreso a la sociedad y suscite en cada uno de ellos un gran deseo de conversión. Ya ha impartido su bendición a todos ellos. A continuación escucharemos también los saludos en lengua inglesa por uno de los uh, laicos que trabajan en el dicasterio en inglés, para la comunicación hoy, de en lengua inglesa. of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as su the successor of peter at the end of the audience we will sing together the our father in latin the holy father will then impart his apostolic blessing which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the figure of St. Joseph, we now consider his example of fatherly love and its importance in the life of Jesus. En esta catequesis el Papa Francisco también, comentando los evangelios que atestiguan que Jesús usó siempre la palabra Padre para hablar de Dios y de su amor, ha dicho que muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un Padre. Entre las más famosas está seguramente la del Padre Misericordioso, contada por el Evangelista Lucas en el capítulo 15. Precisamente esta parábola se subraya, además, la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto de la parábola dice que cuando todavía estaba lejos el hijo que se fue, el hijo pecador, ha puntualizado el Papa, su padre lo vio y conmovido corrió hacia él, se echó a su cuello. Y lo besó efusivamente. El hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo lo había podido dar el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra, dice el Papa, envuelto en el abrazo del Padre. Y ha dicho que la ternura es lo que nos une y nos relaciona al Padre. Escuchemos ahora el Papa Francisco en sus saludos a, a los peregrinos ingleses. quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Saluti inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo perché tutti i discepoli di Cristo perseverino nel cammino dell'unità. Su tutti voi e su tutte le vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. El Santo Padre ha saludado a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a aquellos que han venido desde los Estados Unidos de América. Ha saludado también a los sacerdotes del Instituto de Formación Permanente del Pontificio Colegio Norteamericano. En esta semana también de oración por la unidad de los cristianos, ha orado y ha pedido para que todos los discípulos de Cristo perseveren en el camino de la unidad. Asimismo ha impartido su bendición a las familias para que la alegría y la paz del Señor pueda reinar en medio de sus hogares. El Papa hace una oración especial y pide que oremos al inicio de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Un evento anual que recordamos pidiendo al Señor para que pueda... podamos alcanzar la unidad plena. Ahora escuchemos los saludos en lengua alemana para todos los pueblos y comunidades de habla alemana. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, den Heiligen Josef dürfen wir uns als liebevollen Vater vorstellen. Gewiss auch auf dem Hintergrund dieser Erfahrung verwendet Jesus zur Veranschaulichung der Liebe Gottes gerne das Wort Vater. So etwa im Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der Sohn eigentlich auf eine gerechte Strafe gefasst war. Hablando del tema central de esta catequesis, el Santo Padre ha señalado que la ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Ha dicho que es una forma inesperada de hacer justicia, porque a veces eh, olvidamos que Dios no se asusta de nuestros pecados que Dios no se asusta de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón, de nuestra falta de fe en su amor. Ha dicho que hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero que transmite esta ternura a Jesús es precisamente San José. San José ha dicho al final de la catequesis, es un espejo de la ternura de Dios. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas, esas experiencias que nos hacen entender y nos hablan precisamente de la ternura de Dios. Ahora escuchemos el saludo del Papa a las comunidades de habla alemana. Saluto fedeli di lingua tedesca. misericordia di Dio e degli también nosotros, por eso, somos llamados a ser misericordiosos y e prontos a perdonar. San Giuseppe, Padre de la Tenereza, enseñe este testamento de misericordia y e vi acompañe con la su intercesión. El Papa Francisco ha saludado a todos los fieles de lengua alemana, les ha dicho que todos tenemos necesidad de la misericordia de Dios y de los demás. También nosotros, por eso, estamos llamados a ser misericordiosos y listos a perdonar. San José, Padre de la Ternura, nos enseñe esta actitud de misericordia y nos acompañe con su intercesión. Esta es la oración y la petición del Papa Francisco para que ha dirigido a todos los fieles de lengua alemana. Ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma. Santo Padre. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos portan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios que sin detenerse en los errores de su hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. El Papa Francisco invita a todos a acercarnos al sacramento de la reconciliación para poder experimentar la misericordia y la ternura de Dios. Ahora escuchemos los saludos en lengua portuguesa y dejaremos el audio internacional para todos nuestros hermanos en Brasil y en toda la Amazonía de América Latina y en otros países puedan escuchar al Papa Francisco y también a la traducción y al resumen de la catequesis que han preparado en lengua portuguesa. Los con el audio no final, internacional. Cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora. Um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Para Jesus, São José foi um pai cheio de ternura. Como se lê no livro de Oseias, a propósito de Deus com Israel, assim José ensinou o filho a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Estas palavras, ouvimos-las no início da audiência e bem podem expressar a paternidade de José, tal como a viu e viveu Jesus. Como sabemos? Pela forma como o próprio Jesus falava de Deus e do seu amor, usando a palavra Pai. Pensemos, por exemplo, no acolhimento do filho pródigo pelo Pai Misericordioso. Quando ainda estava longe, escreve o evangelista Lucas, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho estava à espera de uma punição, contentando-se em ser tratado como um dos criados, e, ao contrário, vê-se abraçado pelo pai. Na experiência que Jesus tem do amor de Deus há uma grande ternura. E podemos imaginar que o primeiro a transmitir-lhe foi precisamente José. De facto, as coisas de Deus chegam-nos sempre através da mediação de experiências humanas. Faz-nos bem espelhar-nos na paternidade de São José e perguntar-nos se deixamos o Senhor amar-nos com a mesma ternura. Transformando cada um de nós à sua imagem e semelhança. Sem abraçar esta revolução da ternura, corremos o risco de ficar prisioneiros de uma justiça que não permite facilmente a uma pessoa erguer-se, confundindo redenção com punição. Por isso, hoje, quero recordar, de modo particular, os nossos irmãos e irmãs reclusos na prisão. Se é justo que a pessoa que errou pague pelo próprio erro, mais justo ainda é que ela se possa redimir do erro. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Consentimento de fraterna estima, vi saluto carissimi fratelli e sorelle que professate in portoghese la fede nel um unico signore di ogni popolo e in ogni lingua. Incoraggio affinché, bandendo ogni forma di indifferenza, confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per l'amore di Cristo. Uniamoci tutti nel suo nome. Anche io a nome suo vi benedico, augurandovi di portare tanto frutto nella pace, cooperazione e unità tra i vostri familiari e i vostri coterrani. Grazie. El Papa Francisco ha saludado a todos los fieles y peregrinos de lengua portuguesa y les ha dicho que con los sentimientos de fraterna estima los ha saludado a todos los hermanos que profesan la lengua portuguesa, la fe en el único Señor de todo pueblo y de toda lengua. También los ha animado para que puedan superar toda forma de indiferencia, confusión y odiosa rivalidad, asimismo para que colaboren con todos los cristianos amor de Cristo. El Papa también los ha invitado a unirse todos en el mismo nombre de Jesús. También nosotros en su nombre los bendigo, les ha dicho, deseándoles que lleven y den un fruto de paz, cooperación y unidad entre sus familias y entre sus paisanos. Este es el deseo del Papa Francisco para todos los fieles de lengua portuguesa. Ahora escucharemos al monitor que

سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم. El monitor está recordando que al final de esta audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica. a todos los peregrinos que están presentes aquí en el aula Pablo VI y también a todas las personas que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. A continuación, un resumen de su catequesis en árabe. وتشهد الاناجيل ان يسوع استخدم دائما كلمه اب للكلام عن الله ومحبته وفي كثير من الامثال كانت شخصيه الاب هي الشخصيه الرئيسيه ومن اشهر تلك الامثال مثل الابن الضال والاب الرحيم الذي رواه لوقا الانجيلي في هذا المثل بالاضافه الى اختبار الخطيئه والغفران En esta catequesis en la cual el Papa Francisco ha profundizado en la figura de San José como padre en la ternura, un tema como hemos dicho al inicio de la transmisión que lo ha desarrollado en su carta apostólica Patrice Corte con ocasión del año de San José. El Santo Padre comentando los evangelios ha destacado diferentes aspectos de esta paternidad y también de la ternura de el Señor que nos da a través de San José. Asimismo ha dicho que el Papa podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado esta ternura. Y si a su vez nos hemos convertido en testigos de la ternura, de hecho ha afirmado el pontífice, de la ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental, es la experiencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza y en nuestra miseria y por tanto transformados por el amor de Dios. Y ahora, Il li Saluti fedeli di lingua araba, chiediamo a San Giuseppe, Padre della tenerezza, di suscitare in noi il desiderio di accostarci alla riconciliazione, per essere perdonati e resti capaci di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà, e di essere vicini a coloro che hanno sbagliato, insegnando loro che il primo modo di ricominciare è domandare sinceramente perdono. Signori, benedica tutti e li protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha saludado a todos los fieles de lengua árabe, pidiendo a San José, Padre de la Ternura, de suscitar en nosotros el deseo de frecuentar el sacramento de la reconciliación para ser perdonados y así ser capaces de amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Y también para ser y estar cerca de aquellos que han que se han equivocado enseñando a ellos que el primer modo de recomenzar es preguntarse sinceramente que tienen que pedir perdón el señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal es el deseo final del papa francisco una vez más el santo padre ha pedido y nos ha invitado a frecuentar el sacramento de la reconciliación y también ayudar a las personas que se han equivocado en la vida para poder reiniciar en una vida sincera pidiendo sobre todo perdón. Seguimos con esta audiencia general y a continuación escuchamos el resumen de la catequesis en lengua polaca en este miércoles 19 de enero de 2022 en el cual el Papa Francisco ha tocado i Я y desarrollado esta octava catequesis sobre la figura de San José, meditando sobre la ternura. Escuchemos el resumen en lengua polaca. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym zgłębić postać Świętego Józefa jako czułego ojca. Miałem okazję zastanowić się nad tym aspektem Jego osobowości w liście apostolskim Patris Corde. Ewangelie świadczą o tym, że Jezus zawsze używał słowa Ojciec, mówiąc o Bogu i Jego miłości. El monitor está subrayando que el Papa en esta catequesis ha iniciado su meditación sobre la ternura a partir de algunos pasajes de la Carta Apostólica Patris Corde y también de las parábolas del Evangelio, en el cual habla precisamente de la figura del Padre. Pero sobre todo ha dicho que este tema de la ternura es eh, un tema que podemos verlo en la vida de San José, Padre de Jesús, que enseñó a Jesús esta ternura y ha dicho que esta ternura es precisamente un espejo de la ternura de Dios. Por ello, Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestra debilidad que ha sido redimida. Esto, por ejemplo, ha llevado a San Pablo a decir que... Hay un proyecto para él a partir de su fragilidad. De hecho, escribiendo a la comunidad de Corinto, dice, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne y un ángel de Satanás me abofetea. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se aleje de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, mi fuerza se muestra en tu debilidad. Esta es una experiencia de la ternura que consiste en ver el poder de Dios como pasa precisamente a través de lo que nos hace más frágiles, siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno que nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo saca a la luz lo bueno de esa debilidad y nos hace ver con ternura que es algo positivo. Ahora escuchemos al Papa. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Ieri abbiamo iniziato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il compito di ogni battesato è impegnarsi per ciò che Gesù desiderava che tutti siano uno. Mi invito a pregare affinché tutti i cristiani, scoprendo la tenerezza dell'amore di Dio, si amino reciprocamente. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco, saludando cordialmente a todos los polacos, ha recordado que ayer hemos iniciado la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ha dicho que esta es una tarea de todo bautizado, orar para que alcancemos la unidad. Y es algo que todos deseamos, que todos seamos uno. Asimismo, ha invitado a orar para que todos los cristianos, descubriendo la ternura del amor de Dios, Podemos amarnos recíprocamente y ha impartido su bendición a todos los fieles de Polonia y los polacos que se encuentran por diferentes partes del mundo. En estos saludos el Santo Padre ha vuelto a recordar precisamente eh, que hemos iniciado esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Ahora los fieles de lengua italiana van a expresar sus, sus intenciones y sus oraciones por su ministerio apostólico. Al final de esta audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín y al final de ese canto se... Impartirá la bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de los fieles y peregrinos ha traído hasta esta audiencia. Mi pensamiento va a la población de la isla de Tonga que... En los días pasados ha sido golpeada por un volcán submarino que ha causado muchos daños materiales. Estoy espiritualmente cerca de todas las personas que son afectadas y pido alivio para sus sufrimientos. Invito a todos que se unan a mí en esta oración por estos hermanos y hermanas. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los participantes en el capítulo general de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús y María, el Instituto Arrabasco. A las religiosas de la Madre de Dios que han llegado desde Rumanía. A los estudiantes de la Escuela de Inspectores y Sobreintendentes de la Guardia de Financia de la Aquila. A los miembros de la Fundación Dávida de Lienit, en Turín. A todos los exhorto a seguir el ejemplo de San José como testigo de la ternura y de la misericordia del Señor. Saludo también a los trabajadores de la compañía aérea Air Italy. Y les deseo que su situación laborativa pueda encontrar una positiva solución en el respeto de los derechos de todos, especialmente de las familias. Es importante. Es importante cuidar los derechos laborales de todos. Mi pensiero va, en modo Finalmente, mi pensamiento va de modo especial a los ancianos a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. La semana de oración por la unidad de los cristianos que se ha iniciado ayer los invita a pedir al Señor con insistencia el don de la plena comunión entre los creyentes. Y a todos les imparto mi bendición. Con estos deseos concluye los saludos del Papa Francisco en lengua italiana y ahora entonamos el canto del Padre Nuestro en latín. fiat voluntas tua El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Bendito el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De este modo concluye la audiencia general de este miércoles 19 de enero en el cual el Papa Francisco ha desarrollado el tema de la ternura y ha meditado sobre la figura de San José en esta octava catequesis que nos ha ofrecido. Lo ha hecho a partir del de libro La Carta Apostólica Patris Corde y en los Evangelios. Nos ha invitado a frecuentar el Sacramento de la Reconciliación y a orar por los hermanos que están en la cárcel y también por todos los cristianos en esta semana de oración por la unidad de los líderes cristianos. A nombre de Rato Martínez y todos los integrantes del equipo de y les agradecemos por haber estado con nosotros. Les dejamos con las imágenes y los saludos del Papa Francisco a los presentes en la audiencia general. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.